Cuando uno va al Banco Mundial, a Transparencia Internacional, a la OECD, a la ONU, estos organismos, palabras más, palabras menos, definen la corrupción de la siguiente manera. Es el abuso del poder en beneficio propio, en desmedro de otros, violando normas éticas o legales. Eso es lo que se conoce como voy por el mal menor. Entonces, entre dar una coima, entre comprar una voluntad y dejar de pagar la planilla de sueldos, ¿qué es peor? No, es un razonamiento que tiene mucha lógica y hace mucho sentido. Entonces uno puede concluir, bueno, peor es que yo deje de pagar la planilla, porque mis trabajadores pueden tener incluso problemas personales, pueden tener familiares enfermos. Entonces, ¿cómo resuelven ese problema? Entonces, para seguir operando y poder pagar la planilla, entro a la senda de la corrupción. ¿Qué puedo haber resuelto un problema temporal, pero ¿qué es lo que ha producido en el fondo? En el fondo lo que ha producido esto es que comienzo a echar la rueda, el círculo vicioso, de que esa es la manera de operar. ¿Pero por qué puede ocurrir eso? Además, porque el Poder Judicial es percibido como muy corrupto, porque la policía es percibida como muy corrupta, porque los mismos empresarios somos percibidos como corruptos. Entonces, es como una suerte de el ambiente ideal para no ir por el camino adecuado. Está probado que transitar los caminos éticos cuestan, no hay lonche gratis. O sea, a los empresarios nos cuesta más al comienzo. Nos cuesta más observar la ley, ser escrupulosos en el cumplimiento ético. Nos cuesta más. Pero al final del día termina siendo tu fortaleza, tu branding, tu reputación, tu credibilidad tan fuerte que luego eres el proveedor preferido de tus clientes. Una empresa ética con buena reputación le cuesta menos endeudarse. Los bancos le van a prestar a menores costos, o para poder emitir bonos o salir a la bolsa. La gente que toma, ¿a quién no le gusta estar en una empresa con buena reputación, con buen branding, buen nombre, ética? Una solución que puede ser muy efectiva es, número uno, no lo hagas solo. Tiende puentes. Sector privado, tendiendo puentes al sector público, el sector público a la sociedad civil, la sociedad civil al sector privado, porque hoy estamos en veredas de frente, separados, divorciados, no confiamos los unos a los otros. Esto tenemos que hacerlo juntos. ¿Para eso qué se requiere? Credibilidad, liderazgo. O sea, tenemos que empezar a confiar más. No es fácil, porque además no es gratis que confiemos entre nosotros. Hay razones históricas que no es el caso hablar hoy, pero tenemos que decidir confiar. ¿Y quiénes son dos actores muy importantes? Los medios de comunicación y la academia, las universidades. Las escuelas, por supuesto, porque este es un tema que está enraizado en nuestra cultura. Entonces, liderazgo y unirnos para trabajar juntos. Hace 20 años, cuando 20, 25 años, cuando uno hablaba de responsabilidad social empresarial, lo veían como marciano. Poco a poco fue tomando cuerpo y hoy día es inimaginable a una compañía que no tenga problemas de responsabilidad social. Hace 10 o 12 empezamos a hablar con mucha fuerza de gobernanza corporativa. ¿Por qué? Los problemas, los escándalos financieros mundiales, los fraudes corporativos. Y al comienzo era, esto de la gobernanza corporativa, ¿qué cosa es? Esto no nos ayuda a necesariamente a ser más eficientes o competitivos. Y poco a poco fue tomando cuerpo. Hoy día la ética empresarial todavía no está lo suficientemente enraizada, pero va a pasar como pasó con responsabilidad social empresarial y con gobernanza corporativa. Y las empresas que más temprano o con mayor prontitud nos adelantemos para tomar medidas concretas en nuestras empresas, vamos a terminar teniendo una ventaja competitiva. Eso es bien importante. Y dentro de 2, 3, 4, 5 años, el que no tenga programas anticorrupción auditables, verificables, probablemente va a quedar en una posición desventajosa frente a sus competidores.